Bienvenidos to the Learning Spanish Like Crazy webinar. I'm Patrick Jackson from Learning Spanish Like Crazy, Visually Speaking Spanish, Fast Lane Spanish, and The Verberator. And tonight's Spanish professor is Milena Orozco from Medellin, Colombia. And she'll be teaching how to conjugate Spanish verbs ending in IR in a preterite tense. Milena, ¿quieres saludar a nuestros asistentes? Por supuesto, Patrick. Buenas noches a todos. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes. Como Patrick les dijo, hoy vamos a aprender el uso del pretérito indefinido y cómo se conjugan los verbos regulares terminados en -ar en este pretérito. Espero que disfruten la clase y que aprendan mucho. Since we've had so many webinars with Milena, I'm going to skip the formal introduction, and we're just going to go straight into the lesson, in tonight's lesson. After Milena does her lecture, then she'll give some exercises, and you'll have a chance to raise your hand. On your control panel, you'll see an icon where you can raise your hand, and that will allow Milena to correct your vocabulary, grammar, pronunciation, and your be able to answer her questions in Spanish, of course. So, Milena, I'll turn the screen over to you now. Muy bien. Bueno, muy bien. El tema de hoy, les repito, es el pretérito indefinido de los verbos regulares terminados en -ar. ¿Cómo se conjugan los verbos regulares terminados en -ar en el pretérito? Simplemente suprimimos la terminación -ar y agregamos las siguientes terminaciones. Como pueden ver, están resaltadas. Entonces, vamos a tomar como ejemplo el verbo hablar. ¿Cómo conjugamos el verbo hablar en pasado? Sería, yo hablé, tú hablaste, él habló, ella habló, usted habló, nosotros hablamos, nosotras hablamos, ellos hablaron, ellas hablaron, ustedes hablaron. Vamos a ver ahora las conjugaciones en contexto para entenderlas mejor. Yo caminé media hora esta mañana. Como bien podemos ver en la imagen, el verbo es caminar, ¿sí? Recuerden que solo estamos viendo las conjugaciones de los verbos terminados en -ar. Tú desayunaste con cereal y leche, ¿sí? El verbo en este caso es desayunar. Just in case we have any beginner students on the line, I'll go ahead and translate. This phrase okay. here says, you had breakfast with cereal and milk. Or for breakfast, you had cereal and milk. Past Muy tense. Bien. Okay. Él visitó el museo. ¿Sí? En este caso, el verbo es visitar. And in this case, the phrase says, he visited the museum. Okay. Past tense. Ahora, nosotros cantamos en la fiesta ayer. El verbo es cantar en el pasado. Okay, and this is, we sang in the party yesterday. Uh-huh.
Ellos bailaron mucho anoche. Okay, in English that's they danced a lot last night. Muy bien. El infinitivo de este verbo es bailar. Ahora vamos a ver los usos del pretérito indefinido en español. Bueno, en primer lugar, el pretérito se usa para expresar acciones en el pasado que se consideran completas o terminadas. Por ejemplo, yo almorcé con mi familia. El verbo es almorzar. Entonces, es una acción que se completó. O sea, tú sabes que tuvo un inicio y un fin. Entonces, es una acción terminada. I'll go ahead and explain that. Ok. Milena said that one of the uses for the preterite tense is when you're talking about an action that's considered complete or finished, as opposed to a continuing action. Something that is complete or finished. That's one of the uses of the preterite tense. Ok, ahora, otro uso del pasado es enunciar hechos, acciones o situaciones que ocurrieron en puntos específicos y concretos del pasado. Por ejemplo, tú viajaste a Miami el año pasado. En esta frase estamos especificando cuándo fue el viaje, ¿sí? El año pasado. Hay que tener muy en cuenta este tipo de expresiones porque el año pasado, ayer, anoche, etcétera, etcétera, son marcadores temporales que nos indican que estamos hablando de un pasado y generalmente siempre acompañan a este pasado que es el pretérito indefinido. Entonces, en la frase, el verbo es viajar. Tú viajaste a Miami el año pasado. También podríamos decir la semana pasada, el mes pasado, ayer, etcétera, etcétera. Okay, I'll go ahead and explain that use. Melena said that we also use a preterite tense when we're talking about an action or situation that took place at a specific time in the past. For example, here you traveled to Miami last year. So this is something that took place at a specific time, which was last year. So that's why we use the preterite tense in this case. Ok. Otro uso del pasado es narrar una serie de acciones. Por ejemplo, la semana pasada mi mamá viajó, descansó y regresó muy contenta. ¿Sí? En esta frase tenemos los verbos viajar, descansar y regresar. Entonces, como podemos ver, son una serie de acciones en la oración. Por eso utilizamos el pasado para describirlas. Melena just said that another use for the preterite tense is when we're narrating a series of actions. In this case, I'm narrating a series of actions that took place. For example, last week my mother traveled, rested, and came back very happy. So that's why we use a preterite tense in this case, because we're narrating a series of actions. Okay, by the way, Melena, remind me to remind you that next time we can't have a light green background on light blue. It's kind of hard for me to read, and I guess it's probably hard for our students to read as well. Ok, muy bien. Ok, continuamos. Otro uso del pasado es
expresar la duración de una acción. Por ejemplo, el domingo montamos en bicicleta durante 2 horas. Sí, aquí la duración de la acción son 2 horas. Y el verbo es el verbo montar. Okay, in this case, we're using a preterite tense to talk about the duration of an action in the past. For example, we rode on a bicycle for 2 hours on Sunday. So in this case, the duration of the action here is riding on a bicycle, and it lasted, the duration was for 2 hours, 2 hours. So that's why we use the preterite tense in this case. Melena? Ahora, otro uso es expresar acciones realizadas determinado número de veces. ¿Sí? Por ejemplo, ellos cambiaron su decisión 3 veces. Muy indeciso, ¿cierto? Pero bueno, en el ejemplo, el verbo es cambiar. Y 3 veces indica el número de veces que se realizó la acción, en este caso, cambiar la decisión. Entonces, también podríamos decir, por ejemplo, yo visité ese museo 2 veces, etcétera, etcétera. In this case, Melanie used a preterite tense because we're expressing an action that took place a determined amount of times. In this case, they changed their decision 3 times. Bueno, y otro uso es manifestar el inicio o final de una acción. Por ejemplo, mi padre empezó a trabajar en 1974 y se jubiló en 2002. En la oración, el inicio de la acción, es decir, el inicio del trabajo es en 1974 y el término es en el 2002. Los verbos son empezar y jubilar. So Melena just said another use of the preterite tense is to express the beginning and the ending of an action. Okay, Melena. Okay. Ahora, miremos los marcadores, algunos marcadores temporales de los que les hablé anteriormente. Generalmente reconocemos el pretérito indefinido porque va acompañado de estos marcadores temporales. En español también tenemos un pasado que se llama el pasado imperfecto. Y ese pasado también va acompañado por otros marcadores temporales que veremos más adelante. Pero bueno, los del pretérito indefinidos pueden ser ayer, anteayer o antier, se puede decir de ambas formas, anoche, anteanoche o antenoche. La semana pasada, el mes pasado, el año pasado o el otro día. ¿Sí? Okay, Patrick, Melena. ¿tienes algo para comentar? Yes, what Melena said is that these are some of the indicators of when you should use the preterite tense. For example, yesterday, last night, the night before last, and last week, last month, last year, the other day. When you see these phrases, or in Spanish, it would be la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, el otro día. When you see these are indicators that you should be using a preterite tense. Muy bien.
Ahora vamos a practicar. Llega la parte más divertida. ¿Quién empieza? Okay, any volunteers? On your control panel, you should see an icon that allows you to raise your hand. So if you want to volunteer, just raise your hand. And okay, I see a few people. Let me just okay, Charlotte. Charlotte? Yes, I'm here. Yes, you want to give it a try? But of course. Los Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Bueno, ahora sí, dinos, ¿cómo se conjuga este verbo en pasado? Ok. Los estudiantes hablaron con el profesor. Perfecto. Los estudiantes hablaron con el profesor. Muchas gracias por tu participación. De nada. Bueno, número dos. Tú, el verbo lavar los platos esta mañana. Francis. ¿Francis? Sí. Hola, Francis. Hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Estoy bien también. Me alegra. Un poco nervioso. No, tranquila. Aquí no te va a pasar nada, nada. Muchas gracias, señorita. Bueno. La respuesta es, ¿tú lavaste los platos esta mañana? Excelente. Tú lavaste los platos esta mañana. Y cuéntanos, ¿tú lavaste los platos esta mañana? No. Ah. Yo no. No me gusta lavar los platos. Ah, bueno. Sí, es comprensible. Muchas gracias por participar. De nada. Bueno, cuídate. Número 3. Mis compañeros y yo, el verbo estudiar, mucho para el examen. Isaac. Isaac. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Mis compañeros y yo estudiamos mucho para el examen. Excelente, muy bien. Mis compañeros y yo estudiamos mucho para el examen. Gracias. ¿Estudias mucho? Más o menos. Ah, bueno. Muchas gracias. Cuídate mucho. Número 4. Andrés, el verbo trabajar, 5 años como profesor. Any volunteers? Gary. Gary? Hey, hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Yes, ¿y tú? Muy bien, muchas bien, gracias. Muy bien. Can you hear me? Sí. Sí, súper. Hello? Sí. Te escuchamos. Sí. Yeah. No, okay. ¿No se escucha Andrés, usted? Andrés trabajó 5 años. Oh, no entiendo, lo siento. No, repito, por vas favor. Bien. Repite, por favor. Está muy bien. Repite, por favor. Andrés. Sí. El verbo Andrés, trabajar. Ok, Andrés trabajó. Sí, muy cinco bien. ¿Años como profesor? Muy bien, muy bien. No tengas duda. Lo dijiste muy bien. Andrés trabajó 5 años como profesor. Gracias. Miren, a ti muchas gracias. Bueno, miren que, por ejemplo, en esa frase podemos ver uno de los usos
Bueno, igual que en la 2, que tenemos el marcador de esta mañana, o en la número 4 tenemos el marcador temporal de 5 años, o sea, y ese indica una duración de la acción. Bueno, continuamos. La número 5. Yo, verbo disfrutar mis vacaciones en Aruba. Lee. Hola, Lee. Sí. Hola, Lee. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Yo disfruté mis vacaciones en Aruba. Muy bien, excelente. Yo disfruté mis vacaciones en Aruba. ¿Y tú disfrutaste tus vacaciones, Lee? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde estuviste? Yo disfruté mis vacaciones en España. Delicioso. Comiendo paella y bailando flamenco. Sí. Bueno, muy bien. Gracias, Lee. Cuídate mucho. Número 6. Los organizadores, verbo decorar, la habitación para la fiesta. Any volunteers? Linda. Linda? Sí. Hola, Linda. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Los organizadores decoraron la habitación para la fiesta. Excelente. Los organizadores decoraron la habitación para la fiesta. ¿Y tú has decorado algo? ¿Tú decoraste algo? Sí, decoré mi casa para una cena con mis amigos. ¡Ay, maravilloso! ¡Qué bien! Bueno, muchas gracias por tu participación. De nada. Número 7. Mis amigos y yo, verbo celebrar mi cumpleaños en la playa. Vernita. Vernita. Hola a todos. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Okay, mis amigos y yo celebraron mis cumpleaños en la playa. ¿Puedes repetir, por favor? Mis amigos y yo celebramos mi cumpleaños en la playa. Exactamente, muy bien. Mis Gracias. Amigos y yo celebramos mi cumpleaños en la playa. ¿Tú dónde celebraste tu cumpleaños? Yo celebré mi cumpleaños cruzando la Caribeña. ¿Cruzando el Caribe? ¡Ay, qué sí. delicia! Lo mejor. Una gran celebración. Sí, disfruté mucho. Uh-huh. Fui a la St. Kitts. San Martín, Puerto Rico, Barbados y San Lucía. Ay, súper bien. Me alegra mucho por ti. Sí, por una semana. Muy bien. Eso es, viajar es de las cosas más maravillosas que hay. Ahora no. Bueno, muchas gracias por tu participación. Gracias. Bueno, espero que se animen a participar todos. Número 8. Yo, verbo gastar mucho dinero anoche. Michael. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás, Michael? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias.
Yo gasté mucho dinero anoche. Muy bien, yo gasté mucho dinero anoche. ¿Y tú, Michael, gastaste mucho dinero anoche? No. Ah, eso está muy bien, hay que ahorrar. Sí. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, miremos el marcador temporal de esta frase, anoche. Entonces, aquí podemos ver el uso que nos habla del momento específico en que sucedió la acción. ¿Sí? Aquí vamos a ir retomando un poco los usos. Número 9. Tim, verbo pintar, 6 cuadros para esta exposición. Anyone who I haven't called on tonight? Barbara. Barbara? Tengo un poquito de tímido. No, no te preocupes. Tienes nervios. No sé, no, tímida. No te preocupes. Muy bien. Voy a hacerlo. Tim pintó 6 cuadros para esta exposición. Perfecto, muy bien. Mira, no tenías que tener timidez, porque está muy bien la frase. Tim pintó 6 cuadros para esta exposición. ¿Tú pintas? Un milagro. ¿O pintaste? No, no, pero bailo. Ay, perfecto. Eso es muy, muy, es un gran talento. Y también un gran placer. Sí, exacto. El tango. Qué bien. Bueno, me alegra mucho por ti. Que bailes mucho, mucho. Gracias. Bueno, cuídate mucho. Hasta pronto. Número 10. Me gusta mucho el carro nuevo que tú, verbo comprar. Any volunteers? Don. Don? Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos. Me gusta mucho el carro nuevo que tú compró. ¿Puedes repetir, por favor? Ups, no sé. Me gusta mucho el carro nuevo que tú compraron. Otra vez, por favor. Recuerda, recuerda bien. No sé. Me gusta mucho el carro nuevo que tú compré. No sé, lo siento. No te preocupes. Mira, me gusta mucho el carro nuevo que tú compraste. Comprar. ¿Sí? Recuerda que cuando tenemos el pronombre tú, la terminación en pasado es aste. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, recuerda. Me gusta mucho el carro nuevo que tú compraste. ¿Tú compraste carro nuevo? No, no puedo. Ah, bueno, seguramente un día podrás. Quizás. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, feliz noche. Gracias. Continuamos. Número 11. Los turistas, verbo pasear por toda la ciudad. Anyone wants to give this a try who I haven't called on already? I see a lot of the same people raising their hands. Anyone else who has not tried so far? John. I don't think I called on John yet. Hola. Hola. Hola, John. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, me alegra. Los turistas pasearon por toda la ciudad.
Muy bien, los turistas pasearon por toda la ciudad. ¿Y tú paseaste hoy por la ciudad? Otra vez, por favor. ¿Tú paseaste hoy por toda la ciudad? No soy un turista. Ah, bueno. Pero igual, muchas veces tenemos que recorrer nuestra ciudad, ¿cierto? No, I'm not getting that. Bueno, muchas gracias por participar. De nada. Número 12. El chef, verbo utilizar, muchas especias para preparar la cena. I'll call on Ken. Ken? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ken. ¿Cómo estás? Soy un poco tímido. No estoy muy bien si no está en el presente, pero voy a tratar. Oh, claro que sí. Tienes que atreverte, ¿sí? El chef utilicé muchas especias para preparar la cena. Otra vez, por favor. El chef utilicé muchas especias para preparar la cena. ¿Recuerdas la terminación e? ¿Para qué pronombre es utilicé? ¿Recuerdas? No. Utilicé es para el pronombre yo. Ah, sí, yo digo, correcto. Yo utilicé. Pero cuando hablo de él, ¿cómo digo en pasado? Solo cambia una letra. ¿Utilizó? Perfecto. Muy bien. El chef utilizó muchas especias para preparar la cena. ¿Puedes decirlo? No entiendo. ¿Puedes decir la frase conjugando de nuevo el verbo? Can you want to try to read the entire phrase? El chef utilizó muchas especias para preparar la cena. Muy bien, eso está muy bien. Gracias por enseñarme. No, gracias a ti por atreverte. ¿Sí? Y dejar la timidez. Muy bien. Feliz noche. Gracias. Igual a ti. Gracias. Número 13. Anteayer, mis vecinos y yo, verbo observar, algo extraño en su jardín. ¿Quién dijo yo? Joyce. We can't hear you, Joyce. I think she may be having a problem with her mic. Anyone else wants to give it a try? Maybe someone who I have not called on already? I see a lot of the same people raising their hands. Anyone else who I have not called on? Okay, there are two Lindas. I don't know which one I called on already. Okay, Linda. Linda? Anteayer, mis vecinos y yo observamos algo extraño en su jardín. Muy bien. Anteayer, mis vecinos y yo observamos algo extraño en su jardín. ¿Tú observaste algo extraño esta mañana? No. Ah, bueno, por fortuna, ¿cierto? Muchas gracias por participar. Gracias. Número 14. Ayer, yo, verbo llegar a casa, verbo charlar con mi mamá un rato
y después verbo empezar a hacer las tareas. And this one's a little more difficult because you have to conjugate several verbs. Esta es la piedra de la joya de la corona. Okay, I'll call on the other Linda. Linda? Ayer yo llegué a casa, charlé con mi mamá un rato y después empecé a hacer las tareas. Perfecto, muy bien. Ayer yo llegué a casa, charlé con mi mamá un rato y después empecé a hacer las tareas. Muchas gracias por tu participación. Claro, de nada. Bueno, miren, en esta, por ejemplo, podemos ver el uso de narrar una secuencia, ¿sí? O una serie de acciones. En la de los turistas, por ejemplo, podemos ver el uso de una acción terminada, ¿sí? Por ejemplo, así como la del chef también es una acción terminada. En cuanto a la 13, tenemos el marcador temporal anteayer y ese nos indica el momento específico en que ocurrió la acción. Así vamos repasando los usos. Bueno, ahora, número 15. Tú, verbo nadar, 3 horas esta mañana. Anyone who has not volunteered so far? I see a lot of the same hands. I'll call on Isaac again. Isaac? Hola. Hola, Isaac. Tú nadaste 3 horas esta mañana. Muy bien, tú nadaste 3 horas esta mañana. ¿Tú nadaste esta mañana? No, porque los tiburones me dan miedo. Ah, sí. No, pero puedes nadar en la piscina. No tengo una piscina. Pero en una pública. Pero sí. En fin, sí, hay que cuidarnos de los tiburones. Sí. Pero ¿te gusta nadar? Más o menos. Ah, bueno. Muchas gracias por tu participación. Sí, de nada. Bueno. Ah, bueno, miremos. Por ejemplo, en la número 15, podemos ver el uso que se refiere a expresar la duración de la acción. Miren que dice 3 horas, ¿sí? Siguiente. Ahora estas oraciones las vamos a completar con un marcador temporal de pasado, ¿sí? Puede ser con el que está entre paréntesis o con otro que ustedes quieran. ¿Está bien? ¿Quién empieza? This one should be a lot easier because the verb is already conjugated for you. All you have to do is add the indicator. Any volunteers? A lot of the same hands. I'll call on Vanita. Vanita? Sí. Hola. Hola. Okay. Patrick trabajó mucho ayer. Y dinos otro. Patrick trabajó mucho anteayer. Muy bien, anteayer puede ser. Preguntémosle a Patrick. Patrick, ¿cuándo trabajaste mucho? No. Anteayer, yo descansé. Ah, perfecto. Mejor todavía. Sí. Venira, muchas gracias por tu participación. Y de por nada. Ser tan animada. Muy bien. Gracias. Bueno, sigue sonriendo. Eso está muy bien. Muy bien. Bueno, número 17. Los arquitectos presentaron un gran proyecto. ¿Cuándo?
Any volunteers? A lot of the same hands. I'm trying to find someone who I have not called on. Joseph. I think I called on him already tonight, but I'll call on him again. Joseph? Hola. Hola, Joseph. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Qué bueno. Cuéntanos, ¿cuándo presentaron los arquitectos un gran proyecto? Los arquitectos presentaron un gran proyecto el año pasado. Muy bien. Y cuéntanos otro momento en el que los arquitectos presentaron un gran proyecto. ¿Cómo? Completa la oración con otro marcador temporal, diferente al que está entre paréntesis. So use an indicator that you would use for the past tense besides last year. Los arquitectos presentaron un gran proyecto el mes pasado. Muy bien. Por ejemplo, eso está muy bien. Gracias por tu participación. Gracias. Bueno. Número 18. Alejandro y yo patinamos en el hielo. Volunteers? A lot of the same hands. A lot of shy people in the line. Anyone wants to give it a try? Who no sean tímidos. I see the same hands. I'm trying to find someone who I've not called on yet. Nada malo les va a pasar, seguro. I have to call on the same people again. Michael? 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 Hola. Hola. Hola, Michael. Sí. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos. Alejandro y yo patinamos en el hielo anteayer. Anteayer, muy bien. Anteayer. Alejandro y yo patinamos en el hielo anteayer. O recuerden que también se puede decir antier. Sí, es lo mismo. Bueno. ¿Y tú cuándo patinaste en el hielo? Alejandro y yo patinamos en el hielo el... She wants to know, when did Michael skate on the ice? Hace 20 años. Sí. You have to conjugate the verb. The verb patinar. Conjuga el verbo. Yo patiné uh-huh. en el hielo hace 20 años. Uy, mucho tiempo. Pero muy bien, yo nunca he patinado en el hielo. Es divertido. Joseph. No. No te gustó. No. It's painful for me. Ah, bueno. Es doloroso. Bueno, muchas gracias. Número 19. Compré un vestido azul para ir al evento. ¿Cuándo? Volunteers. Micaela. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. La semana pasada compré un vestido azul para ir al evento. Muy bien. ¿Y tú cuándo compraste un vestido? ¿Qué? Sí, hoy compraste un vestido. ¿Qué?
No te preocupes. No te preocupes que para eso estás aquí, para aprender, ¿sí? Bueno, muchas gracias. De nada. Número 20. Oh, tú cambiaste la cerradura. Volunteers. This is the last one, so if you haven't tried so far, I see the same names, the same hands raised over and over again. Anyone else who I have not called on? Not sure if I called on Jeanette or not. Jeanette? 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 Not able, I think she's having a problem with her mic. So I'll call on someone else. I'll call on Linda again. Linda? Linda? Sí, tú cambiaste la cerradura el mes pasado. Muy bien. ¿Y tú cambiaste la cerradura el mes pasado o cuándo? ¿O no la cambiaste? Cambié la cerradura hace 15 años. Ah, mucho tiempo. Bueno, muchas gracias. Ah, sí, seguro. Cuesta mucho, es verdad. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, y con esta oración terminamos nuestra práctica de hoy. Así que este es el momento para las preguntas. Now we're going to have a Q&A session, but let's keep it on topic. So if you have any questions at all related to tonight's topic, please, you can raise your hand, or if you prefer, you can type in your question. But Milena, can you see the questions if they type it in the... There should be a box that says... Déjame ver. No, no las veo. Okay, so... Están en el chat. Yes, it should say questions. You should see a box for that. Because... Quizás si vuelves a mostrar tu pantalla... And I see a couple people that ask questions, but I'm just noticing it. A couple people didn't know how to use the control panel, and they want to know how to raise their hands. Well, it's not too late. If you still have a question and you do not know how to raise, you should see an icon on your control panel of a little hand. If you click on that, you can raise your hand, and then we'll unmute you, and you can ask your question. Well, if you prefer, you can type it, and I can read it to Milena. So any questions? If so, please raise your hand or type it in. Okay, Barbara has a question. Barbara? No tengo pregunta, pero... Un pequeño cuestión. ¿De dónde eres? ¿Yo? Sí. Bueno, miren, les cuento. Yo nací en un pequeño pueblo en el departamento de Caldas, pero hace más o menos 15 años vivo aquí en Medellín. Colombiana. Sí, señora, eso. Soy colombiana. ¿Y tú de dónde eres? Ah, de los Estados Unidos. ¿Y de qué ciudad? La América del Norte. ¿En cuál? La ciudad de Newark, Nueva Jersey. Pero ah, estoy ya. Vive
No. Viviendo. Vivo. Vivo. Uh-huh. Vivo. Aquí en Pennsylvania. Ah, muy bien. Bueno, ¿y por qué la curiosidad? ¿Por qué de la acente de usted? Ah, por mi acento. Sí. La acento de usted, sí. Uh-huh. Tengo amigos de Argentina y también amigas de México y de España, y los acentos no están el mismo. Exacto, sí, todos son muy diferentes. Incluso los acentos en todas las regiones de Colombia también son muy diferentes. Oh. Hmm. Gracias por no tengo el verbo to answer. Ah, responder. Exacto, muy bien, responder. No, gracias a ti por participar. Muchas gracias. Chao. Chao. Feliz noche. Okay, I see Ken typed in a question. He said that above where the hand is, there's a red box with a left pointing arrow that opens the typing box. I'm not sure what's going on with your control panel. Sorry, Ken. Oh, not a question, a statement he wrote. Okay, anyone with a question for Milena tonight, you can either type it in the chat box, or you can raise your hand. Probably easier if you raise your hand. That way you can ask her in Spanish. It looks like a lot of people still have their hand raised from the exercises. So I'm going to lower everyone's hand that's raised now. That way I don't get confused. So if you have a question now, please raise your hand. Don has a question. Don? Sí. Hola, mi pregunta Dan. Es, no, hola. Tengo una pregunta. Mi pregunta es, no entiendo exactamente cómo uso la parte el verbo cambiar este. Cambiar. Bueno, recuerda que para conjugar los verbos regulares terminados en ar en pasado es muy fácil. Solamente tomas el verbo, ¿sí? Cambiar. Y suprimes la terminación ar, ¿sí? Y luego agregas la terminación según el pronombre. Por ejemplo, yo cambié, tú cambiaste, él cambió, nosotros cambiamos, ellos cambiaron. Ok, cambiaste es informal. Exacto, es la cambiaste es exacto. Esa es la forma. Cambiaste es informal, you mean, Don? Exacto. Informal, sí. Sí, y cambió es la forma formal, ¿sí? But cambiar means to change. Correcto, entiendo. Uh-huh. Pero sí. El uso informal fue un poquito difícil para mí entender en el primer caso. Ok, está bien. Bueno, gracias. Pero está claro ahora. Sí, entiendo. Bueno, me alegra mucho. Muchas gracias por tu pregunta. Okay, Ken was actually helping out. He was trying to explain how Milena can, how you can type in a chat box, Milena. But I'm actually not sure how to do it. Okay. Para escribir en el chat. Yes. Sí, yo creo que sé cómo. Sí. Okay. Ya sabes. Ya sabes. Bueno, listo, okay. Está muy bien.
Okay, thanks, Ken. She already knows. Gracias. Okay. Francis has a question. Francis? Francis? Sí, estoy aquí. Sí, te escuchamos. Pregúntanos. Yo falté las primeras razones para usar el pretérito. Yo tengo que expresar la duración de una acción y después, pero las primeras yo no tengo. Lo siento. Ah, ¿puedes bueno. dármelo? Sí, claro, podemos regresar un poco en las diapositivas. Bueno, aquí están las primeras. Te faltan, son seis, te faltan tres, ¿cierto? Sí. Bueno. Lo faltan tres, lo faltan tres. Bueno, esta es para expresar acciones en el pasado que se consideran completas o terminadas. Bueno. Bueno. Otra es enunciar hechos, acciones o situaciones que ocurrieron en puntos específicos y concretos del pasado. Francis, ¿es everything clear now? Or? Sí. Falta una, ¿cierto? Necesita una más. Bueno, esta, ya la tienes. Narrar una serie de acciones. Bueno, cuando tú narraste una serie de acciones, ¿totalmente es en el pasado? No, no, o sea, estamos diciendo que, pues, te voy a explicar algo. Lo que pasa es que en español hay varios pasados, ¿sí? No sí. solo uno. Entonces, por eso tenemos que hacer la diferencia, que este pasado, ¿sí? Este pretérito indefinido que vimos hoy se utiliza para narrar una serie de acciones. Porque, por ejemplo, bueno, el imperfecto también se podría utilizar para ello, pero depende. Depende si estás haciendo una descripción, porque el imperfecto se utiliza para otras, pues tiene otros usos. ¿Me entiendes? Sí, entonces, por eso hoy nos estamos concentrando solamente en los usos del pretérito. ¿Sí? Entonces, ya cuando veamos el imperfecto vas a ver la diferencia y vas a entender mucho mejor por qué este se utiliza para una serie de acciones y por qué el imperfecto tiene otros usos. ¿Sí? Entonces yo quiero aprender más de imperfecto también. Bueno, muy bien. Próximamente vamos a hacer un webinar sobre eso. Porque el imperfecto también tiene muchos usos. Bueno. We're going to have a webinar covering ER verbs in a preterite tense. Then we're going to have a webinar covering IR verbs in a preterite tense. And then we'll move on to the imperfect. Bueno, yo quiero aprender todo. Muy bien. Me encanta tu motivación. Gracias. Bueno, feliz noche. Tú también. Gracias. Now we have time to take just one more question. If anyone has a question, raise your hand. Any more questions? Anyone? Looks like no one else has a question. This is the last and final call on the questions. So if you have anything you want to ask,
Here's your last and final chance. A couple of people I see are typing in their questions. Hay una posibilidad de tener un compañero para practicar el español. That question is from Charlotte. Charlotte, I would recommend if you use Facebook, there are a lot of forums you can, a lot of Facebook groups where you can meet people who are practicing Spanish or who are learning English, and you can do kind of like a language exchange with, for example, you help them with English for 30 minutes, and then they'll help you with Spanish for 30 minutes. So that's what I would recommend. Okay, so we're gonna wrap up tonight's webinar. Okay, so Milena, you have any comments you wanna make before we close tonight's webinar? No, simplemente agradecerles a todos su asistencia. De nuevo, muy contenta de estar con ustedes y hasta un próximo webinar. Una feliz noche para todos y para Patrick también. Okay. Hasta luego. I see people typing. Daryl says thank you. Benita says buenas noches todos. Charlotte says gracias. Benita, gracias. Okay, hasta luego. Hasta luego.